Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, pues como ya pudieron haber visto en el título, hoy los voy a traer conmigo, les voy a enseñar cómo es mi morning routine. Entonces espero les guste mucho. La verdad es que no hago nada fuera de lo normal. Ahorita lo que voy a hacer es prepararme para ir al gimnasio. Así que, híjole, la verdad es que a mí la levantada me cuesta un buen, pero un tip, o bueno, lo mejor que pueden hacer para levantarse es que inmediatamente cuando abren los ojos, o sea, párense de la cama, vayan al baño o yo qué sé, pero párense de la cama porque si no, o sea, no hay manera de salir de esta deliciosura, la verdad. Así que pues bueno, vamos a alistarnos para el gimnasio. Lo que siempre hago antes de lavarme los dientes, cara y bajar a desayunar es escoger mi outfit. Entonces ya saqué lo que me voy a poner, así que se los voy a enseñar. Y bueno, lo que me voy a poner ahorita para ir al gimnasio son unos leggings negros, un top cómodo, unos tenis y para el frío una sudaderita de esta amarillita que me gusta mucho. Y pues vamos a vestirnos y ahorita nos vemos. Y bueno, siempre para irme al gimnasio uso bloqueador, entonces eso es un paso muy importante en mi rutina. Así que pongo un poco de bloqueador y la verdad es que yo soy una persona que siempre, siempre me pongo blush o algún bronzer, entonces utilizo un bronzer en crema para ir al gimnasio, que la verdad se ve súper natural, pero por lo menos me da un poquito de vida y color y todo mucho mejor. Y como es un producto en crema, la verdad es que me dura todo el día. Y solamente es para que me vea un poquito más, pues no tan pálida. Y yo siempre estoy cambiando mis bolsitas, entonces bueno, esta es la que me voy a estar llevando. Y también traigo aquí un costalito lleno de desinfectante y todo lo que una mujer necesita. También traigo unas toallitas, unos audífonos, mi cartera y me faltan unos chicles, pero yo creo que esos ahorita voy a ver dónde hay, porque siempre, siempre cargo yo con chicles. Para el gimnasio siempre me ha gustado usar donas en el pelo, siento que son muchísimo más cómodos, no maltratan tanto el pelo, entonces siempre me van a ver con un chongo despeinado, así como quede. Y pues bueno, ya les enseñé, o bueno, ahorita les enseño en el gimnasio el outfit, cómo es que se ve completo. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es bajar a desayunar rápido mi proteína. La verdad es que depende mucho el desayuno, o sea, depende del día. Hoy como que no tengo todavía mucha hambre, entonces solamente me voy a tomar la proteína, que es algo esencial. Y ya regresando al gimnasio, nos preparamos el desayuno completo. Como les digo, para el desayuno antes de irme al gimnasio, la verdad es que es súper rápido, no me quita tanto tiempo, entonces les voy a enseñar. Me gusta tomarme la proteína, como les digo, depende si tengo mucha hambre o no, entonces hoy solamente me voy a estar preparando la proteína. Si tuviera más hambre, también me haría un pan con peanut butter y plátano. Así que bueno, hoy solamente me voy a preparar la proteína. Más o menos pongo esta cantidad de leche. Y yo soy súper fan de la avena, entonces casi siempre le pongo avena a todo porque es buenísima. Es que sabe como malteada de chocolate. Estoy haciendo una sentadilla.
Una vez que ya estoy en mi casa, lo más importante es desayunar. Entonces les voy a enseñar qué es lo que siempre, siempre me preparo. De hecho, esta receta nos la pasó un amigo. Juanqui, si estás viendo esto, la mejor receta que nos has pasado. Entonces voy a preparar unos waffles y les voy a enseñar rápido qué es lo que tienen por si ustedes lo quieren hacer. Pues bueno, todo lo que necesitan para hacer estos hot cakes waffles es una taza de avena. También vamos a ponerle un huevo, un plátano completo. También le voy a estar poniendo un poco de leche de almendras. La verdad es que esta receta la puedes hacer como tú quieras. Y ya por último le voy a poner un poquito de vainilla. Y listo, así es como quedan los waffles y ya después me gusta ponerle pues fresitas o cualquier fruta que haya en el refri. La verdad es que están súper ricos y si los llegan a hacer, cuéntenme en los comentarios qué tal les parecieron. Y al final me gusta ponerles un poco de miel. Yo la verdad es que uso miel de maple normal porque la de abeja no me encanta. Entonces, listo, este es mi desayuno. Y bueno, esta parte la verdad es que no me gusta nada, no me gusta nada lavar los platos, pero bueno, ni modo, eso es lo que voy a hacer ahorita. Oigan, pues bueno, ya regresé de gimnasio, ya desayuné y todo, entonces ahora lo que voy a hacer es meterme a bañar. Y ahora no les voy a mentir, la verdad es que muchas veces regreso del gimnasio, me acuesto un rato o salgo, me pongo a hacer cosas y no me baño hasta después. Pero hoy sí me voy a bañar, ahora ayer me lavé el pelo, entonces ahorita lo tengo limpio, digo, sí sudé, sí todo, pero no pasa nada, o sea, eso se seca y para eso existe el dry shampoo y todo eso, entonces no importa, está todavía limpio mi pelo, entonces por eso es que no me lo voy a lavar. Y bueno, me voy a bañar rápido y ya nos arreglamos juntos. Terminé de bañar y ahora lo que voy a hacer es, les contaba en mi Instagram el otro día que un tip que les puedo dar es que siempre apliquen su crema corporal luego luego que salga de bañar, cuando esté como el vaporcito, porque es cuando más va a absorber tu cuerpo el producto. Entonces bueno, yo ya me terminé de bañar, saben que no me tocaba lavarme el pelo y entonces por eso es que está seco. Voy a estar ahorita aplicando la nueva crema de Neutrogena, que es el Hydro Boost. Ya la llevo usando bastante tiempo, de hecho ya está por acabarse, o sea, porque la crema para mí es algo súper importante en mi rutina. O sea, vaya a salir, no vaya a salir, me va, bañe, no me bañe, la crema siempre, o sea, siempre va a ser un paso muy importante para mí, entonces estoy ahorita utilizando esta. Y la verdad es que esta me encanta porque tiene ácido hialurónico, entonces eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque yo siempre, siempre utilizo cremas para la cara que tengan ácido hialurónico porque va a hidratar muchísimo más. Y cuando vi que esta tenía ácido hialurónico, dije, o sea, esto lo tengo que estar probando yo. Entonces, bueno, esta crema la aplico en todo el cuerpo y la verdad es que dura. O sea, yo me la pongo una vez y con una vez es suficiente. O sea, al día siguiente mi piel sigue súper hidratada, entonces pues siempre me la pongo cuando me termino de bañar en todo el cuerpo. Y también otra cosa que me gusta aplicar luego luego es el desodorante, porque si no lo aplico luego luego, luego se me olvida ponérmelo. Entonces, pues aquí tengo esta canastita, o bueno, este botecito con los productos que uso luego luego que me salgo de bañar. Y pues bueno, me voy a vestir y ahorita ya nos arreglamos para pues ver qué vamos a hacer. Ya me vestí, este es el outfit que me puse el día de hoy. Traigo este suétercito aguadito, súper cómodo. Y abajo me puse un bralette porque la verdad es que eso me encanta cómo se ve. Y bueno, en la parte de abajo traigo unos jeans cómodos también y unos tenis blancos. Como pueden ver, es un outfit casual, pero cómodo y creo que se ve súper padre. Y ya ahorita lo que voy a hacer es maquillarme para ya quedar lista. Oigan, se le acabó la pila a la cámara y me acabo de dar cuenta que no traigo aretes. Entonces me voy a poner mis arracadas. Y listo, seguimos con el maquillaje, que ya ni siquiera me acuerdo en qué me quedé.
Oigan, pues bueno, ya terminé de maquillarme. Como pueden haber visto, es un maquillaje súper natural, pero eso es lo que normalmente hago todos los días, si es que voy a salir o si es que voy a tomar alguna foto o si es que voy a grabar con ustedes. Entonces, pues nada, espero les haya gustado muchísimo el video, que lo hayan disfrutado. Y si les gusta que haga videos así, o sea, rutinas o vlogs, o que les enseñe un poquito más de qué es lo que hago todos los días, denle like al video. Denle like al video y compártalo con todos sus amigos. Y pues ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.